¿Qué tal a todos? Bueno, hoy nos vinimos hasta la Plaza Central, hasta la Plaza 25 de Mayo. Y a mis espaldas, ustedes conocen todos el supermercado Almacor de nuestra localidad, que hoy celebra, en este tiempo, celebra sus 20 años de esta sucursal de nuestro pueblo. A espaldas nuestras está el comienzo de sus festejos para celebrar sus 20 años aquí en la localidad de Luque. Un lugar, un comercio grande en pleno centro que más de uno hemos venido a visitar en más de una oportunidad. Y hoy vinimos hasta acá para conocer no solamente la historia de esta sucursal de Almacor en Luque, sino también sobre los festejos y todo lo que se va a hacer. Así que vengan, acompáñenme para conocer lo que pasa. Bueno, recién les decía que estaba en la Plaza Central, ahora ya entramos a este supermercado que está en pleno centro de Luque, en Almacor, porque está cumpliendo sus 20 años y va a hacer muchos eventos y va a festejar con la comunidad. Y me gustó recién porque hablaba con Alejandra, nos decía el agradecimiento es como el principal mensaje que quiere dejar para la comunidad de Luque. Ellos no eran de acá y hace 20 años apostaron por Luque y hoy están acá para festejar estos 20 años de la sucursal de Almacor. Así que vamos a recibir a Alejandra, quien todos la conocemos también, quien obviamente tiene la responsabilidad de llevar adelante este supermercado. Bueno, Ale, buenos días. Primero, muchísimas gracias, más que bienvenida. Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta el supermercado. Y contanos un poco, vamos a arrancar por la historia. ¿Cómo arranca esta idea de traer un Almacor a Luque? ¿Cómo surge aquellas primeras ideas? Bueno, buenos días a todos. Me encanta que estén acá acompañándonos en este evento tan importante para nosotros, ya que hace 20 años que estamos acá en Luque y que sí, te respondo la pregunta, hemos apostado acá más que todo por la gente, por el ambiente familiar, porque si yo me voy a 20 años atrás, recuerdo cuando vine los primeros días para ver cómo era el Luque en sí, y recuerdo en las escuelas todas las bicicletas sin candado. Y bueno, todos los chicos libres y apostamos por eso, por nuestra familia, que hoy ya están todos grandes y ya profesionales. Se me ha pasado así como una película toda esta historia y feliz de estar conviviendo acá con toda la gente de Luque. Antes de arrancar la nota, hablábamos, Ale, de que bueno, una de las principales palabras que me quedó a mí fue el agradecimiento. Creo que esa es la principal palabra, ¿no?, para Luque, y por eso es un poco esta cantidad de eventos y por eso se celebra acá en la localidad para toda la comunidad, ¿no? Sí. Yéndonos a la primera pregunta que vos me dijiste, apostamos a Luque por, primero que todo, la seguridad y el ambiente familiar que se respiraba. Es como que es uno de los pocos pueblos que se conocen, que siguen con esa apuesta del modo de amistad, de familia, que esto es para nosotros, nuestros clientes, son nuestros amigos más que clientes. Lo más importante de esto, rescato, es el agradecimiento, porque gracias a toda la gente que nos ayudó, hoy cumplimos 20 años, gracias a nuestros clientes, gracias a nuestros proveedores, que día a día muchos son de acá, gracias a nuestros empleados que han pasado muchísimos, y que de paso les mandamos un saludo enorme a toda la gente que ha trabajado con nosotros, las que empezaron, las que por H o por B dejaron o siguieron estudiando o siguieron con su profesión, pero que todos pusieron un granito de arena para que hoy festejemos nuestros 20 años. Sí tenemos algunos, ya que hablamos de nuestros empleados, algunos que creo que uno solo, que es el que empezó con nosotros, que es nuestro carnicero, que le pasó como a nosotros, o sea, apostó tanto por Luque, que vive en Luque, que ya es de Luque,
y que sigue trabajando a la par con nosotros como el primer día, y otros menos años, pero también. Y mucha gente joven, ahora apostamos ya a la gente joven, ya tenemos nuestra descendencia. Y bueno, eso, queremos agradecer infinitamente a toda la gente por elegirnos. Bueno, le contaron un poco, bueno, porque estamos de festejo, o sea, entramos recién nosotros y en las cámaras lo podemos ver, que hay fiesta al frente, hay sorteo. Bueno, contaron un poco cómo es el marco de estos festejos, de estos 20 años de Almacor. Nosotros comenzamos a partir del lunes pasado, toda la semana, con descuentos todos los días. Empezamos con descuentos el lunes, descuentos el martes en sectores principales. Nos pareció importante este modo de agradecimiento a la gente, tratando de, bueno, ayudar a su economía diaria, como dice, como es el logo de Almacor. Entonces empezamos la semana pasada con descuentos día por día. Hoy estamos con sorteitos, jugando un poco, tratando de que la gente sea partícipe de esto y entregando algunos premios, sí, también. La intención del sorteo chico era de esto, de que se pueda dar más premios, no tan grandes, pero que todos puedan tener, aunque sea un premio, ya que todos forman parte de la familia Almacor. Exactamente, hemos decidido extender esto durante 4 sábados, porque es el mes aniversario. Entonces durante 4 sábados vamos a tener todo esto, vamos a hacer sorteos, como dijo Ili, no tan grandes, pero para que toda la gente que no puede venir hoy pueda venir el sábado que viene, el que no viene el sábado que viene el otro, y que todos participen, y todos, porque todos son merecedores de algo. Bueno, y esta tarde, hoy, bueno, estamos hasta las 13 horas y esta tarde seguimos tratando de que la gente desguste un poquito de torta, tome algún aperitivo. Sí, conclusión, perdón, Alex, todos los sábados habría evento en la misma franja horaria y con el mismo enfoque, digamos, ¿no? Exactamente, así será. Y bueno, eso, estar, lo que el mensaje que queremos dejar a través de los sorteos y de todo es, bueno, este agradecimiento y bueno, y esperarlos para que disfruten y estén con nosotros. Sean parte del festejo. Bueno, Ili, en tu caso, como familia, ya como dijo Ale recién, ya descendencia, ¿cómo viste vos como familia esto de estar en un supermercado, que tus papás sean, bueno, en su momento, quienes llevaron la guían hasta el día de hoy en realidad el supermercado? ¿Cómo lo viste vos como familia, ellos con su trabajo? Imagino que es todo un tema familiar también, ¿no? Sí, tal cual, es algo que viene desde chiquita, no es algo nuevo para nosotras, sino que esto ya lo traemos, es una empresa familiar, de hecho con tíos, primos, estamos todos acompañándonos, entonces no es algo nuevo, sino que es un desafío más. Como dice mi mamá, son 20 años y nosotros ahora que lo podemos ver y vivir desde otro lugar y ayudar y estar, creemos que es necesario estar y ser la cara visible, ya que gracias a ellos nosotros pudimos criarnos y tener una infancia feliz. Así que agradecer también y bueno, y estar acá los próximos años si es posible. Y vos, Ili, ¿cómo vivís esto de ser habitante de Luque, hija de la familia y a su vez también venir a encontrarnos con gente que viene todo el tiempo? Imagino que alguien debería decir, che, qué bueno el Almacor. ¿Cómo vivís esto que decía un poco Ale de lo familiar de Luque y demás? ¿Cómo se siente eso? Yo no lo vivo con peso, sino que al contrario. O sea, el estar acá es como sociabilizar todo el tiempo, hacer nuevas amistades de distintas franjas etarias. Entonces es como, sí. Uno se desarrolla también socialmente y pasa a tener otra relación con el cliente y eso está muy bueno. Así que es algo que nos encanta como familia. Este es otro tipo de agradecimiento porque acá nuestras hijas, nuestros hijos todos, porque Lucas también, son 5 y bueno, desde chiquitos todos se educaron acá. Estamos agradecidos a todos los docentes, a todas las escuelas. Ellos, la verdad que se criaron acá y bueno, felices de haber tomado esta decisión. Y siempre poniendo en foco el valor de que nos han inculcado, que es la honestidad.
Sí, nosotros tenemos un súper, pero esto creció gracias a mi abuelo que estuvo hace un rato y que él no tenía nada. Entonces también como valorar y buscarlo por ese lado, o sea, tratar de, sí, hoy tenemos esto, socialmente puede estar bien visto, mal visto, no importa, pero tratar siempre de trabajar y de crecer como personas. La cultura del trabajo. Bueno, muchísimas gracias y gracias por abrir las puertas del súper. Igual, si bien me animo seguido, pero verlo desde otro lugar es muy gratificante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos a todos.